Señores, le cantan sentencia al payaso Kanki. Ay, ay, ay. El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenó la noche de este martes a 12 años de prisión a Kelvin Francisco Núñez Morel, el payaso Kanki, acusado de abusar sexualmente de varios menores. Algunas de las víctimas eran reclutados para trabajar en el programa Kanki Manía y otras del grupo musical juvenil La Pandilla. Bueno. Los jueces que integran al tribunal también impusieron una multa de 200,000 y el pago de una indemnización de 2 millones de pesos a la víctima. El tribunal no acogió la petición del Ministerio Público y de los abogados querellantes que pedían al tribunal 20 años contra Núñez Morel. La fiscalía acusa al ex productor de televisión de violación, abuso, agresión sexual contra los adolescentes. El payaso Kanki fue apresado hace 2 años y guarda prisión en Rafey, hombres. Señores. ¿Se escucha ese video? Vamos a escuchar. De primera instancia del Distrito Judicial de Santiago falla. Primero, declara al ciudadano Kelvin Francisco Núñez Morel de generales que constan culpable de violar las disposiciones consagradas en el artículo 331 del Código Penal Dominicano en perjuicio de la señora Kibeli Marinette Moya Martínez. En consecuencia, lo condena a cumplir la pena de 12 años de reclusión mayor y al pago de una multa de 100,000 pesos. Segundo, condena al ciudadano Kelvin Francisco Núñez Morel al pago de las costas procesales. Tercero, declara en cuanto a la forma buena y válida la querella en constitución en acto civil por haber sido interpuesta de acuerdo a las normas que rigen la materia. Cuarto, en cuanto al fondo, condena al imputado Kelvin Francisco Núñez Morel al pago de una indemnización por el cobro de 2 millones de pesos a favor de Ibeli Marinette Moya Martínez. Quinto, costas civiles sin distracción, toda vez que nos fueron solicitadas. Sexto, ordena la confiscación de las pruebas materiales. Séptimo, fija la lectura íntegra de la presente decisión para el día que contaremos a 29 del mes de junio del año 2021 a las 9 de la mañana, para la cual quedan convocadas las partes presentes y representadas. Señores, es lamentable esta situación del país porque muchos niños crecieron viendo ese programa, Kanki Manía. Sí. Yo y, no, pero... Y que, ¿por qué tú te quieres salir? Y que lleguen... No, no. ¿Por qué se quiere salir? Esta situación en este momento es lamentable. Yo veía el club de que una persona que se dio a querer tanto esté pasando por una situación así. Que lamentable Dios, caso. Que Dios lo ampare. Verdad. ¿Me entiendes? Por eso a mí nunca me han gustado los payasos y los respeto. Le van a llevar un bizcocho ahí a la cárcel con un 12 arriba para que celebre su cumpleaños. Deberían ser más. Sí, es verdad todo lo que le probaron. Sí, es verdad. Sí. Lo que estamos hablando de violación de niños. Violación aquí, de niños. Sí. Niños que hoy son, sabemos que hay varios niños de esos que hoy están en las redes sociales, son influencers transexuales. ¿Verdad? ¿Transsexual qué se dice? Pájaros homosexuales. Pájaro. De estas que se transforman, Es verdad que se transforman. Travestis. Ellos hay travestis. Y las redes sociales que fueron niños de lo que él supuestamente abusó. ¿Qué quiere decir? Que fueron influenciados por él para que cambiaran su sexo. Sí, sí. Hay niños que hoy ya son adultos, que hoy son trans, que hoy son cuando el sonido salieron unos cuantos que fueron. Es que lo seguía mucho a Kanki, el niño. Lo que fueron a poner la querella. El Papilufo, el Papilufo, el pájaro ese de Santiago, de Licey, ese era de Kanki.
Pero, y vamos eso, a buscarlo, ese Papilufo. Papilufo, y sí. Y te está hablando el hombre ya que dijo que no seguía Kanki. No, no lo seguía Kanki. No, pero que eso fue... No, no, espérate. Eso fue cuando salió la noticia de Kanki, cuando cayó preso, que salieron a relucirlo. Ábrelo aquí, Papilufo. Vamos a ver. Papilufo. Ese era, de ese estaba en el programa de Kanki cuando estaba carajito. ¿Ese? Sí. Y él mismo lo dijo y ahí fue a corte y de todo. Míralo ahí, Papilufo. Nosotros fuimos allá, Licey, a visitar las niñas de cristal. Papilufo, hay que llamarla ya. Ah, mira, es un varón. Está bonito, nos, Papilufa. Cuidado, Neto. No, mira, no, nosotros... Mira, lo vamos a buscar. La transformación va bien. La transformación. Pero él era del programa de Kanki. Nosotros fuimos a Licey, a Santiago, a visitar las niñas de cristal. Las chicas de cristal son unas jovencitas que son así. Mira, hay ese cumpleaños, Papilufo. Y él el que la atiende allá, a las niñas de cristal. Nosotros allá, ya tú sabes, tirándole besos de todo a Ridef. Míralo ahí, Papilufo. Oh. Sí, atención, Ridef. Eres amigo de Papilufo. La familia te quiere poco. La familia... Él fue que se puso de fuego con Ridef. Ridef, míralo ahí. Le mandó un beso. El amigo de Ridef, Papilufo. Ay, Dios mío. ¿Ese era de lo de ellos? Sí, ese participaba en el programa del payaso este y que fue influenciado. Y hoy en día es... Atención, Ridefi, Enye que está aquí. No, no, no estamos diciendo, no, se puso de fuego con Ridefi, estarle mandando besos, Ridefi no le hizo caso. Lo está arreglando ahora. ¿Y qué tú quieres, que le hiciera caso? Papilufo, Papilufo, se fijó en Ridefi, dijiste tú aquí. Y en el travieso también. Y el travieso. Ok. Oye, apágame el micrófono que va a decir la lista entera. Ok. A mí me dijo, no, a mí no me gustan los goiditos. Sadie, ¿escuchaste eso? Tú que eres de movimiento. A mí no me gustan los goiditos. Papilufo. Papilufo, la verdad. Se fijó, Papilufo, un transexual. Se fijó en Ridelfi y en el travieso. Sí. Ok. Que de paso, ese día nosotros fuimos con. Eso lo dijiste tú. Salieron a comer. Apágale el micrófono, señor. Cuando nosotros andamos en Santiago, Ridefi está grabando con la pajarita de Santiago. ¡Oye! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya! ¡Cierra el micrófono! Un proyectico, no, pero la pajarita virada. ¡Oye! No, no, un proyecto no, con no, la ustedes andaban ese día atrás de ellos. Era pluma por todos los lados. Ellos querían pluma obligado. Ahí involucramos ya. Ellos te involucran a ti. Para J.I. Fue un proyecto. Permiso. La pero pajarita. Era trabajo. La pajarita lo involucró. La pajarita. La pajarita no involucró. Y Delphi el travieso involucran a la familia. Había hecho una entrevista. Está en YouTube la entrevista. Okay, está bien. Ah, bueno. Bueno. Pero fue trabajo. Recordemos Loren Reco, que mandó a Ridefi allá a Santiago a grabar la pajarita, que cogió millones de views en Instagram. ¿Qué? ¿Millones de qué? De views en YouTube. Okay. Le la pajarita. Y ese tema. Pues ya sabe la canción. No sé. Seguidor. Se pegó, se pegó. Yo no sé. Yo no soy seguidor de la pajarita. Se pegó ese tema. No se pegó. Ay, Ridefi, ¿qué ha hablado? ¿Usted conoce la pajarita? No, yo no. Sí, no, también sí, no, involucrado. Sí, yo no quería ni ir para allá. Y los muchachos me dicen, no, vamos, que a trabajar y que vamos. Yo, pues, si a trabajar, señores, no vamos. Vámonos a una pausa y retornamos con más informaciones.